Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Señores, quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Sigan esta cuenta, antes Twitter, hoy X, Ariel Lara RDN, y esta cuenta en Instagram, Ariel Lara RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Señores, hoy venimos con un tema el cual hemos desarrollado porque se ha armado en Haití una alianza que tiene que ser alerta, sin alarmar. Pero dentro del contexto de esa alianza, quiero decir que sí, el pueblo dominicano tiene que tener precaución. ¿Y qué se ha armado en Haití? Tres posiciones totalmente diferentes políticas dentro de Haití, pero un solo criterio. ¿Y cuál es ese solo criterio? Que Haití completo asume abiertamente la defensa del canal del Masacre. Esto es un nuevo giro del gobierno de Ariel Henry, que se agrega y le echa un balde, ustedes saben de qué, a un posible diálogo que iba a existir con República Dominicana, el cual el tranque era el desvío de ese río. Hay que recordar a los amigos de Haití, en este caso se están viendo enemigos. ¿Por qué? Porque el artículo 11 de la Constitución habla claro del tratado de los fronterizos, o tratado de fronterizos, que dice claro que el uso sostenible, la protección de los ríos fronterizos, el uso de la carretera internacional, la preservación de los bordes fronterizos, utilizando puntos geodédicos, se regulan por los principios consagrados en el protocolo de revisión de 1936 del tratado de 1929, donde el tratado hablaba de una paz, amistad perpetua y el arbitraje suscrito por República Dominicana en aquel tiempo y por Haití, nada más y nada menos que en 1929. El presidente Abinader y el gobierno dominicano habían hecho todo lo posible por tener un diálogo con Haití respecto a ese tema. El primer mandatario de Haití, o primer ministro, Ariel Henry, supuestamente, entre comillas, estaba dispuesto, pero él decía que las personas de allá él no tenía control, porque podían ser unos empresarios, podían ser bandas, podían ser contrario político, que Claude Joseph en ese momento estaba upando la construcción del río del desvío del río. Si me equivoco, no me corten, porque voy a hablar esto lo más natural posible por la gravedad. Barbecue había hecho referencia que es contrario al Henry, que es contrario a Ariel Henry, que había pedido la cabeza de Ariel Henry, también hace causa común con Claude Joseph. Y hoy se destapa que Haití asume abiertamente la defensa. No lo digo yo, lo dijo el gobierno haitiano, que pone ese nuevo ingrediente de complicación, difiriendo con la República Dominicana. Y recuerden que el presidente Abinader le había dado un ultimátum, que si dejaban de tocar eso, se iban a cerrar la frontera. Se cerraron la frontera vía marítima, vía aérea, vía terrestre. Se mandó un contingente militar a la frontera, porque tenemos un ejército y una armada de defensa compacta, pero eso ellos lo tomaron como caso omiso, porque miren quién hoy, que era que gritaba ayer, da la puñalada traspera al país. Un hombre que supuestamente quería hablar, un hombre que supuestamente quería hacer las paces en ese sentido, quería diálogo. Ustedes vieron cuál fue la actitud de la Cancillería haitiana, que debemos de decir que la Cancillería dominicana ha tenido una actitud muy blanda también en ese sentido.
El gobierno dominicano tiene una actitud fuerte y la Cancillería tiene una actitud blanda. Y ahí hay una interferencia de mandato o de un discurso unido. Entonces, coincidencialmente, Clau Joseph, que es enemigo político de Ariel Henry, porque recuerden que cuando matan al presidente Jovenel Moïse en Haití, aparece un decreto precisamente firmado por él 2 días antes que pone a Ariel Henry y no le dio el paso a Clau Joseph. Clau Joseph se autoproclama presidente de Haití. Lo hace también Joseph Lambert, que fue el senador que hirieron el mes pasado, y el Senado de Haití terminó diluyéndose, porque ahora, como dice Montesquieu en El Espíritu de la Ley, la división de los poderes del Estado, ejecutivo, judicial y legislativo, ahí no hay nada, todo está diluido. Entonces, estos tres entran en una contienda. Joseph Lambert sale, se retira. Los organismos internacionales ven factible a Ariel Henry. Y Clau Joseph tiene mucho choque hasta siendo canciller con República Dominicana, que todo el mundo lo conoce. Pero entendíamos que Clau Joseph era el enemigo concreto de la República Dominicana por los dime y direte. Quiero que también, si lo pueden poner en imagen, Clau Joseph, que en ese tiempo, que ustedes lo ven en esa foto, tenía los dimes y diretes muy fuertes con República Dominicana, y entendíamos que sí, que era un enemigo a la clara, pero no sospechábamos de Ariel Henry, el cual traicionó un posible diálogo con la República Dominicana y se alineó con férreos enemigos de él, como lo es el caso de Clau Joseph, como es el caso de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, que ha tomado más fuerza que el mismo Ariel Henry. Y vemos este personaje que ven en pantalla, que es alguien muy importante en Haití, y es el ministro de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural, que es Brandy Charlotte, que es quien lleva la voz cantante del gobierno haitiano, que dice que van a apoyar el desvío del río Masacre. Atención, dominicano y dominicana, en este comentario. No estoy haciendo alusión a la guerra, no estoy haciendo alusión a nada. No me corten, no viene con edición. Esto viene al natural. Si me equivoqué, esto queda aquí. Pero lo que sí quiero decirle es que hay que poner atención con personas que ni siquiera tienen la capacidad de establecer un diálogo con otro país. Ariel Henry ha demostrado una gran ineficiencia y ha mostrado que no tiene poder de su mismo país. Dio una palabra al pueblo dominicano, el cual es un pueblo que ha tenido que cargar con Haití. El tema de la parturienta haitiana está ahí. El tema de los mismos asesinatos hechos por ilegales a dominicanos en el territorio está ahí. El tema de los ilegales por doquier está ahí. Y este hombre se le dio un voto de confianza. Y miren lo que hace. Traiciona y queda peor que Barbecue. Queda peor que Clau Joseph. Porque nosotros vimos a Clau Joseph, pero Clau Joseph, entendemos que ya tiene su guerra abierta con República Dominicana, pero no esperábamos eso de Ariel Henry. Nosotros, que hasta en los organismos internacionales se ha pedido que Kenia asuma, o que ya Kenia se autorice, porque recuerden que todo esto no depende ya de la República Dominicana, sino del Consejo de Seguridad, compuesto por 15 países, 5 son miembros permanentes, y 10 países como Albania, como Brasil, como Ecuador, Emirato Árabe, Gabón, que tuvo problemas de destitución de un presidente, un golpe de Estado, Ghana, Japón, que ni siquiera se interesa por el tema de Haití, Malta, Mozambique y Suiza, que no sé si Suiza tiene historial de Haití. Pero los 5 permanentes, que son Rusia, Francia, China, Gran Bretaña y los Estados Unidos, son los que tienen el derecho a veto. Pero este derecho a veto
ha frenado 285 conflictos a nivel global, siendo Rusia el mayor vetador con 120. Y en este momento está vetado hasta ahora la actitud en el Consejo Permanente de Seguridad de Rusia es que pueden vetar a Kenia, China también. Y esto tendrían que resolverlo los propios haitianos. Los problemas que vienen, está cerrada la frontera, son muchas interrogantes. Y ahora esta unión letal, esta unión que hay que tener cuidado, y esta traición del presidente Henry a la República Dominicana, porque primero se habló una cosa y luego se hizo otra, son cosas que tenemos que estar precavidos dentro del territorio con los ilegales y fuera del territorio, en nuestra frontera, siendo protegida por la Armada Dominicana. Quiero decir al presidente Abinader que si él toma la actitud que tomó de cerrar la frontera, ahora va a tener que ser cauto, porque ya los tres enemigos en común se juntaron en un solo cuerpo. Y la línea es que ese canal se haga donde violentan el pacto suscrito en 1929 entre estas dos naciones. A los políticos dominicanos, no vean esto como oposición al gobierno, que el gobierno capitaliza. Hay que unirse todos los dominicanos en un solo cuerpo. Mira quiénes se unieron allá. Barbecue estaba hablando de destituir al presidente, a como sea. Claudio Joseph, enemigo del presidente o del primer ministro, Ariel Henry. Pero los tres hicieron un triángulo. Hicieron un triángulo poderoso. Y hay un dicho que dice que la unión está a la fuerza. Si aquí no nos unimos, está de barde que hablemos. Atención, políticos. Vamos a defender la soberanía del país y a dejar la política atrás. Señores, suscríbanse al canal Visión RDN. Activen la campanita de notificación. Y como siempre le digo, mi gente bella, hasta la próxima.